Hola, hola, ya estoy con ustedes y es sábado. Sabadito. Es un vestido que no ocupa patrón. Muy fácil de hacer, escotadito de tirantes, muy sencillo y no hay patrón, hay saludos. Para Marta Caldera, muchas gracias por tu apoyo económico, Marta. Gracias, gracias, gracias. Cecilia Castro dice que todas mis clases son muy interesantes. Gracias. Elisa Gómez de Miami, Florida, Estados Unidos, dice que me admira por tanta variedad de prendas que les enseño y que todas me quedan muy bien. Nati Morán dice que le encantan mis clases porque se le hacen fáciles, porque no se enreda. Carla Gómez dice que se hizo un pantalón con mi método y le quedó excelente. Gisela López de Caracas, Venezuela, está muy contenta porque dice que le cosió a su hermana y le quedó perfecto. Saluditos. Pastrache Galaviz de Culiacán, Sinaloa, México. Tania Rubí de Parrita, Costa Rica. Jenis Pérez de Isla de Margarita, Venezuela. Mónica Padilla de Chía, Cundinamarca. Rocío Galán de España. María Emilia Jorge Santo de La Habana, Cuba. Zenaida Tineo de Arauca, Colombia. Vanessa Pérez de Panamá. Adelita Figueroa de Veracruz, México. María Díaz de Chicago, Estados Unidos. Gilma Maldonado Ayala de Bogotá. Y Virginia Espinosa de Canadá. Y un abrazote a todititas mis seguidores. Un abrazo odioso. Vamos a trabajar sin patrón. Lo único que necesitan es la medida de cadera y el largo desde arriba o largo de talle unido a largo de falda. Bueno, yo voy a aprovechar esta tela, ya se les hará conocida, hice una blusa sesgada, pero voy a aprovecharla para esta batita. Bueno, está así y luego la doblo completamente por la mitad. Ahí está. Y luego así. Está doblada, haciendo unas múltiples aclaraciones. Ahorita la acomodo y me pongo a hacerle las aclaraciones. Yo estoy doblando la tela, que es lo único que tengo, pero ustedes, si quisieran la batita más ancha, podían darle un lienzo. Acuérdense, cuando la tela es doble ancha, un lienzo mide 1,5 metros. O si no la quieren ancha, nada más le aumentan a la cadera, como lo voy a hacer aquí. Vamos empezando. Por lo pronto, sí necesito las reglas. Tanto Me encanta andar correteando. Me que dijo le Alberto, dijo. tráigase la regla. No, no la ocupo y ahí voy corriendo por ella. Es para emparejar esta telita, miren, porque no está pareja. Ahí está. Está como comidita de aquí y así me emparejo. Miren, lo que necesitan saber para hacer este vestidito es la medida de cadera y la medida de largo de la batita. Bueno, comenzamos con la medida de cadera. Esta muchacha tiene 94 de largo de cadera, de contorno de cadera. Yo agarro la cinta, mido los 94 y me fijo que le estoy dando como 12 centímetros más de ancho. O sea,
la cadera y 12 centímetros más, que viene siendo 24 porque la tela está doblada, pues es muy bueno. Miren. Bien, es que tengo la inquietud de que ahí le dejo un pico, mire. ¿Aquí? No, allá en la esquina. Ah, sí. Vuelvo a repetir. Van a doblar su contorno de cadera más 15 centímetros y queda bastante surcidita. O sea, mire, este es el contorno de cadera. La muchacha mide 94 de cadera. Miren, aquí tengo los 94 y le estoy regalando 15 centímetros más. Y si la quisieran más surcida, ¿le pueden dar más? El lienzo completo. El lienzo completo. Porque este no es un lienzo. Les voy a tomar cuánto es. Es 1.20 de ancho. Es porque es un retazo. Le faltan como 30 centímetros para que sea lienzo y medio. Bueno, vuelvo a repetir. La medida de cadera más 15 o más 10. Y ya surce bastante. Ahora el largo. Esta muchachita tiene 44 de largo de talla y 45 de largo de falda. Hagan de cuenta que son 90. Siempre tengo mucho papel y ahora no tuve papel. Es que según la maestra no iba a utilizar nada. Miren. Le vamos a poner 90, pero le vamos a quitar 15 de un holán que lleva. Entonces me da 75 centímetros, 5 y 5, 10, vamos, 1, 7, 8, 9. Necesito 75 centímetros de largo. Me vengo aquí y le doy 75 centímetros. Ah, pero espérense tantito. El vestido lleva un doblez así. En una parte que vamos a hacer jareta, se van a ocupar 2 centímetros y se le va a dejar 3 centímetros de holancito. Por lo tanto, a estos 75 centímetros de largo le vamos a aumentar 5, que es el doblez. Ok, entonces voy a cortar 80. Más 2 de bastilla. No es bastilla. Es 1 para unirlo al holán. 80. Vamos a darle 84. Regalito. Ahí está. Para que le queden a ustedes rectas, con la regla, sí, la ponen esta en la línea y ya esto les da recto. Ahí está. Facilísima la batita. No estoy haciendo ningún patrón. Voy a volver a repetir. El contorno de cadera más 15. Por el largo de la batita, aumentándole 5 que vamos a doblar, menos los 15 que es el holán. Bueno. Yo voy a cerrar aquí. Pero, fíjense bien, dijimos que me daba 1.20, ¿verdad? Me da 1.20. Ocupo cortarle un holán de 2.40. Ya se lo corté, no sabía de cuánto porque todavía no cortaba esto, pero el holán ya lo tengo. Y probablemente mida 2.40. 1, 2.40. Si me sobra, me importa. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cerrar. Acuérdense que todo lo que frunza lo tienen que cortar al doble. Así es, por eso les estoy diciendo eso. Lo voy a cerrar. Con 1 centímetro de costura estoy cerrando toda la batita.
Y me voy hasta aquí, milagro que no le quité lo. La marca de fábrica. Sí, pero se la voy a quitar con. Con la OVE. Entonces me vengo hasta abajo. Recuerden que la Voy a maestra pone de hacerle, derecho con derecho la tela. sí, voy a hacerle over aquí en esta orilla y en esta. Y aquí en esta orilla arriba. Bueno, da lo mismo, arriba o abajo. Bueno, da lo mismo, pero yo voy a hacer over. Van a decir, ay, se ve como un solo cuadro, sí. Pero ya le voy a dar forma. Un costal. Un costado, pero ya le voy a dar forma. Esto es para cuando quieran hacer una batita sin patrón. Nada más denle. La cuarta de cadera más 15. No me fijé si era al revés. Sí, es el revés. Ahora le pongo arriba. Si ustedes no tienen over, le pueden hacer un zigzag pequeño O una bastillita chiquita, o una bastillita. doblando medio centímetro. Miren, bonitas, voy a hacer una bastilla de 5 centímetros. Voy a ir doblando 5 centímetros. Me pongo la cinta, aquí la tengo. ¿Qué tela es esta? Se llama crepé. Aquí sí, bonitas, la tela que quieran. Camiseta, licra, la tela que quieran, puesto que ni lleva botones, ni... Y tiene mucha manera de entrar. Así es. Voy a ver si son los 5. Miren. Tengo un tino, pero tino. Voy haciendo una bastilla de 5 centímetros. Cinco. Si ustedes quieren que se les haga más fácil, antes de hacerlo en máquina, pueden marcarlo con una greda de los 5, Así lo vi doblarle doblarlos, ahí. apuntar la mano, darle una planchadita con trapo húmedo y entonces sí, ya se ponen a coser en la máquina. Okay. La maestra con la pura cinta. Pero mira, seña de que no voy torcida. Están Porque las rayas van igualitas. coincidiendo las rayas. Así es. Y yo nada más voy marcando los 5. Pero ustedes, como no tienen práctica, Así es. y así no les queda torcido. 5, 5, 5. Sigo. Está larga la tirada porque es 1,20.
5. Cinco. Ya voy llegando. Y ya voy llegando. Y aquí van a dejar un espacio para que entre el elástico. Sigo midiendo 5. Ahí está el espacio. Ahora, sobre esa bastilla que hice, van a marcar 2 centímetros. Comienzo aquí y comienzo a rayar. Esos 2 centímetros porque va a ser la jareta y lo que reste va a quedar como un chinito. Que malamente no le dejé más porque para que quedara más grande el chinito. Esta sí la van a cerrar toda. Porque nada más esta le dejaron para meter el elástico. ¿También la otra? Ah, no, sí se cierra toda. Pues nada más sí. Aquí. Wow, sí. Tienes razón. Dos. Sigo. Ay, está más chueco que más eso. Más fácil con esto. Sí, está más fácil. Y son 2. Y sigo. Sigo con 2. Esta batita no está trabajosa. Diríamos que está laboriosa. Pues poquito nada más en lo que hacemos esto porque ya se va a terminar. Y el olán. Y el olán. El olán fruncido. 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 Y son 2. Sigo. No sé en sus lugares, pero aquí está lloviendo fuego. Está haciendo un calor tremendo, enorme. Tremendo. Bueno, este sí se cierra todo, el que no se cierra es el primero, pero este sí se cierra todo. ¿Qué? ¿Y para qué lo marca si ni lo mide? Elástico. Bueno, ustedes van a agarrar el elástico. Ay, dale. Y le van a tomar la medida aquí a la dueña. Yo aquí lo voy a calcular. Ahí está. Es una muchacha talla chica. Ahí está.
corto. Le pongo un alfiler. Para que no se vaya de paso. Y esto me lo mandó una seguidora. Es para... precisamente para meter el elástico. Okay. Busco el hoyito. Una costura. Aquí está. Hay que extender bien el elástico. Que quede bien extendido. Que quede tableadito, que no se les vaya enroscando. Ahí está. Chilo. Nos están pidiendo vestuarios regionales. Ah, ok. Pero, pues como esto abarca mucho, y aparte de que con las enseñanzas que la maestra ya nos ha compartido, cada quien puede hacer los vestuarios de sus regiones, adornándolo con lo que lleva en cada parte. Acuérdense que las telas es lo que va a marcar la diferencia. Los listones, los colores, bailes. El tipo de tela. Porque, por ejemplo, nos están pidiendo blusas y faldas regionales de México, como las que se usan en los bailables. Esa ya nos los enseñó la maestra, sí. Por ejemplo, blusas campesinas, vestidos campesinos, sí. Faldas circular completo con tres holanes. Todo eso son los vestuarios regionales, nomás que háganlo con telas adecuadas para que parezca... Sí, simplemente no vamos muy lejos. Creo que la semana pasada di un vestido campesino. Era negrito con bolitas blancas o algo así. Y ya tenía blusas, pero se los di en vestido. Pero ya tenía blusa campesina. Igual que nos pidieron una guayabera en vestido. Pues es eso de estar haciendo tanto mini pliegue, porque son unos pliegues muy pequeños. Alforzas. Entonces ya es ahí, ya cada quien con los conocimientos de la maestra van a aplicar sus habilidades, su destreza. Pero si quieren les doy otro. Bueno, ya salí aquí. Ya salí. No ha salido. Ahí está. Mira. Aquí lo que tengo que hacer es sacar este. Ahí está. Y quitar este y tratar de que no se me volteen. Yo vengo así, entonces remacho así. Vengo así y remacho así. O lo puede poner así encima, mire, para que no haga bordo. Se me hace más difícil. Sí se puede, pero se me hace más difícil. Aquí. Ay, dale, remacho, mujeres. Lo dejo así, por si está muy ancho, pues la personita le agarra. No. Ahora, lo va a cerrar todavía. Vamos a ponerle el lado. Bueno, también lleva tirantes. Ahorita les voy a decir cómo. Voy a surcir esto para poner esto.
Polán va rayas horizontales. El vestido es la raya línea derecha. Para que se vea como una cenefa. Esta batita, si ustedes la hacen en tela de camiseta, puede servir para traer el bikini abajo y andar en la playa, sí, o en las albercas. Sí, así es. Por eso les digo, todo depende de la tela que utilicen. Sí. Seguimos frunciendo. 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 Hasta el pie de la máquina rechina. Y no van a rechinar las mesas. Si a Alberto le rechina los huesos. Esto nomás les voy a hacer así para que vean que sí. Que sí me va a dar. Que hasta me va a sobrar. Pues tanto ahí como está. Sobrar, ¿no? Pero al puro exacto. Puro. Exacto. Comienzo. No tiene más que una costura. Oiga, hasta su banquito rechina. Todo rechina. Derecho con derecho. Voy a poner la batita al derecho. Así está. Aquí le voy a dejar sin coser un centímetro para cuando haya el encuentro. Orilla con orilla. Orilla con orilla. Y me voy por la costura. Ustedes pueden darle un lienzo, pero hay una cosa muy importante, que qué bueno que me acorde. No se le puede dar un lienzo a una persona gordita, una talla grande o extra grande, porque eso tiene de cadera. Entonces no quedaría como batita, estaría muy, muy al cuerpo. Tiene que darle lienzo y medio para que quede subsidita la batita. O sea que le quedaría entallada. Entallada, así es. Ay, si quieren andar sexy, entallada. Entonces no subsidia de aquí, como esté en el modelo. Está subsidito de aquí. Bueno, entonces... Este es el trabajo que tiene nada más estar cosiendo tanto, pero de trabajoso no. Yo creía que ya iba a terminar y no, todavía tengo mucho... Que ya iba a terminar el olán, que se me iba a acabar el olán. Pero no, aquí hay una costura. Entonces va a quedar muy bien. Entonces seguimos... Y seguimos colocando el ulán.
bárbaro. Ya casi no llegaba. Exacto. Híjole, dice que... Que la midió. Que la midió. La saco. Si no le diera, suéltenle tantito a la, al fruncido y ya les da. Ah. Y si es mucho lo que le falta, péguenle otro pedazo. En realidad, las pegazones, como va surcido, no se notan. Extendí aquí para unir aquí. Perfecto. Ahora lo vamos a unir de aquí. Yo venía acá. Aquí les uso un poquito. Todavía no termino porque les voy a explicar los tirantes. También podía llevar un elastiquito aquí. O ponerse un cintito. Se cortan 4 tiras de medio metro por 8 centímetros de ancho, se voltean y se hacen los tirantes. 4 tiras. Entonces, como lleva una sola costura, aquí van a hacer esto. Aquí está el elástico, aquí está. De la costura se meten 9 centímetros. De la costura se meten 9 centímetros y ahí ponen el primer tirante. Que va a ir cosido en la misma costura donde se cosió. Miren, si quieren también pueden ponerle una costura aquí y queda muy macizo el tirante. Ahí está. No vayan a coser el elástico, exactamente. Esa es la realidad. Ahora, 9 centímetros de aquí y se cose el otro. Yo se los estoy apuntando, pero porque primero hay que tomar la medida a ver si el elástico le dio. Aunque no nos va a afectar en nada el elástico. ¿Qué vamos a hacer? Igual. Entonces, en esta misma dirección, ya no necesitan medir. ¿Dónde está? Esto que lleva over, lo van a poner así. Y aquí va a llevar una costura y si quieren le ponen otra costura donde va la costura de la jareta, pero no vayan a agarrar el elástico porque lo presionan. Y la otra aquí sí, permíteme. Esta lo cosió y lo cosió así y lo volteó y al voltearlo ya queda esto
y este lleva over, y el que lleva over va a ser el que va a ir cosido. Va a ir cosido aquí. Porque esto va a quedar visible, el otro extremo. Así es. Este va cosido aquí, y si queremos, va cosido aquí. Bueno, el escote lo van a dominar ustedes. Cuando quieran que les quede muy, muy escotado, pues le dejan todo esto de tirante y luego hacen un moño aquí. Y con la confianza que no se les va a caer por el elástico que tiene. Y por tiene, los tirantes tampoco. Si se les desatara los tirantes. Ah, entonces en vez de hacerle nudo, háganle... En vez de hacerle moño, háganle nudo. Ahí está. Esta es la batita. Mira. Es una batita que no se utilizó patrón alguno para nada. Corté el olán el doble del ancho de la batita. Corté la batita, la medida de cadera más 15. Si la quieren más ancha, pues entonces es con todo el lienzo. Lo que pasa es que a mí no me daba la tela, porque recuerden que la semana pasada con la misma tela hice una blusa. Y si quisieran, pueden ponerle aquí un lazo. Miren qué bonita la batita. Le podrían hacer un... aquí... ¿Dos presillas? Dos de con hilo. Sí, y meter el lazo. También de esta se puede hacer. Y ahí le meten ahí un cintito. Así es. Y también se puede ponerle un elástico también. Es a gusto de cada quien. Una batita demasiado sencilla, sin patrón. Me quedé en la luna. En la luna. Se me fue el avión, el avión, el avión. Muchas gracias porque me siguen. Muchas bendiciones. Y yo siempre estoy haciendo oración por todas ustedes, porque son mi familia, parte de mi vida. Hasta luego.